entre bancos privados. Incluso la misma FED nace con una propuesta de bancos privados, todo para buscar este, esta estabilidad monetaria. Eh, la estabilidad monetaria de la banca central se consigue no de, de forma directa, o sea, el Banco Central no dice... Eh, la tasa interbancaria es esta hora, por lo tanto la inflación va a ser esta. Sino lo que hace es crear incentivos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el Banco Central trata de modificar la tasa interbancaria, la tasa entre que los bancos privados se prestan entre ellos, a través de operaciones monetarias que pueden ser este la tasa de descuento, que pueden ser las operaciones del mercado abierto y otras este operaciones no convencionales que últimamente últimamente se han estado explorando. Eh, entonces, estas operaciones de mercado abierto usualmente son bonos, compra, venta de bonos de, este, de bajo riesgo. Eh, y a través de esto se modifica la tasa en la que los bancos se prestan. Y bueno, si una tasa se, se financia con una tasa, perdón, si un banco se financia con una tasa, es con... El hacer, evitar lo, lo que nos pasó en 2008, hacer más seguro el sistema, etcétera, Entonces, lo que tú dices, pasamos de un sistema de que no había casi reservas bancarias a un sistema de reservas bancarias amplias. Y esto también, eh, fíjate que, el, que el, el tema de las reservas bancarias no es nuevo, vi, viene de la crisis de, si no me equivoco, de mil, ay, que no me acuerdo ahora, 1900. Ay, que no me acuerdo ahora la fecha exactamente. No, no hay 1900, eh, que tuvo que intervenir JP Morgan, ahora mismo no me, no me acuerdo, que fue cuando crearon, que le llamaban préstamos de cámara de compensación, que era, era lo mismo, era el, el origen de lo que era la Reserva Federal. Lo he de buscar la fecha, porque ahora mismo se me fue el santo del cielo eh, con la fecha. Entonces, lo que tú dices, pasamos de un sistema de reserva que no había reservas, a un sistema de reservas amplio y que tiene que haber un colateral en todo el sistema para poder hacer operaciones. Sí, definitivamente. Um, antes, antes es, incluso este. Se Perdón, tenía... mira, eh, eh, Luis, el pánico de 1907, que no me acordaba la fecha que fue cuando se creó, después, posteriormente, se creó la, la Reserva Federal. Sí, sí, sea a lo que te refieres. Este, incluso hay, hay este, una historia de que los bancos se reunieron en un club campestre y todos. y. De es la, la, ¿no? la, de la de Jekyll, exacta. ¿no? Sí, sí, sí. No voy a hablar de temas sin comprobar, pero sí se cuenta historias. Sí. O sea, no, no sé qué pasó entre esa reunión y después, pero sí se fundó la FED. Um, sí, sé, sé a lo que te refieres. Um, y muchos bancos centrales na nacieron de eso, de cuando tienes tanta libertad eh, financiera, tienes tantos bancos, y luego ocurre una corrida bancaria, por ejemplo, lo que pasó en 1907. Y. Eh, todo tu sistema financiero de tu país se, se, se cae, entonces tener una banca central, que también una de sus funciones es ser el último eh, ser la prestamista de la último recurso, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, ser prestamista de último recurso es, es una de sus funciones, sí. Um, pero sí, hablando, hablábamos de las reservas y antes se tenían funciones relativamente distintas, antes se utilizaba mucho más las operaciones de mercado abierto, de la venta y compra de repos, Um, ahora es más el tema este de la lo llaman la tasa es la tasa so la tasa um, IOR interbank ah sí tú dices la de exceso de reservas no el, efectivamente el ahora se, se más más que nada se utiliza eso se modifica la tasa de compensación de reservas es decir qué tanto te pagan por tus reservas y incluso antes se tenía una regla de de reservas mínimas o sea tenías este una un banco, un banco privado tenía que tener una cierta cantidad obligatoria sí. de reservas. Todavía hay varios países, incluso en Latinoamérica muchos países lo tienen, pero la Fed ahora mismo tiene 0% en eso. No están obligados por ley de tener ninguna reserva y sin embargo tienen un, bastantes reservas. Y eso nació en el 2008. Um, todavía se está estudiando muy bien, se está estudiando y están saliendo papers actualmente sobre... ¿Cómo se está, cómo está influyendo eso en las nuevas respuestas del gobierno? Por ejemplo, en la, en la pandemia del COVID, donde se, la cantidad de reservas aumentó también exponencialmente, pero mucho de este dinero no se utilizó tanto para el gasto, sino se utilizó para los para utilizar en el en mercado de, de valores, para utilizar el mercado de bonos, y pudimos ver cómo el mercado de valores este, explotó en sus en sus precios. Entonces, sí, es, es todo un tema complejo ahí y que está continuamente en, en investigación todavía. Sí, fíjate que, que bueno, eh, en el caso de... Eh, lo que se utilizó era para garantizar los balances porque, a, al final, Basilea III dice que estos HQLA, los HQLA son nativos líquidos de alta calidad, que pues son reservas bancarias, eh, tresuris, agencias y... Eh, hipote eh, buenos hipotecarios de agencias y patrocinadas por el gobierno y deuda corporativa. Bueno, deuda corporativa depende de, de la estabilidad, digamos que es la HQLA menos, menos segura. Pero sí, lo que tú bien dijiste, esto permitió, no porque sí, porque, a ver si me equivoco, Luis, las reservas bancarias no se pueden prestar o no se pueden gastar en la economía real. No se puede utilizar para comprar acciones, sí, para comprar bonos, pero eso se hace dentro del, del propio sistema, del propio sistema eh, bancario. Y, y si te fijas, y no sé si y tú me corriges, en el caso de la Fed no, nunca actúa directamente, utiliza intermediarios, que son los dealers, los primary dealers, que tienen una serie, que cumplen una serie de requisitos y que si, no hay, no hay, si en las subastas de tesoro no hay absorción suficiente, tienen que ir esos dealers a absorber esa, esa subasta. Sí, definitivamente. Eh, todo Banco Central tiene dos departamentos, uno de política monetaria y otro donde están, como tú mencionas, los dealers, que son realmente los que hacen este las operaciones este, en el mercado interbancario uh, sobre el tema de las reservas esto parte más que nada y es justamente una de las razones por las que los bancos privados deciden conformar un, una banca central es que todo banco privado tiene algo que lo llaman crédito de crédito ah, riesgo de crédito Ajá. y el riesgo de crédito es este un banco por ejemplo Siempre, siempre gana dinero haciendo préstamos, correcto. Entonces, ¿pero qué pasa cuando tiene defaults? Cuando la gente... De repente, el ejemplo es la pandemia. La pandemia, en previsión de que todo se iba a caer y no iba a haber actividad, tú tienes que obtener financiación para cubrirte todo el tiempo que esté cerrado. Y si no tienes y no estás cubierto, quiebras literalmente, por mucho a que hayas tenido balances y ventas, etc. Y esto es un concepto que mucha gente... Eh, cuando, cuando habla de mercados y economía, no lo entiende. Y esta, es, yo creo que es la parte más, digamos, la parte más fundamental por encima de lo que pueda estar pasando en, en ventas de empresas y en datos macro. Sí, yo estoy yo completamente de acuerdo y cre creo que la raíz de muchos de estos temas es también como, como te mencioné, este, no solo el tema de la banca central es algo que se ha, se ha estado aprendiendo sobre la marcha, sino también el tema del sistema financiero. El sistema financiero definitivamente no es el mismo que era en los noventas, eh, desde la creación de, perdón, desde la burbuja de... De, este, de la crisis.com, este, el 2000 se, se comenzó un poco más a tratar de reglamentar ese tema de, de los fondos de inversión. Eh, incluso se considera que uno de los temas de la crisis de 2008 fue que se comenzó a confiar mucho en modelos matemáticos, modelos de, de riesgo, de, este, de decir, esta, este instrumento nuevo que combina distintos este, colaterales, incluidos este, el mortgage, este, la la compra de viviendas. Perdón, no te escucho, ¿estás hablando? No, estás muteado. O soy yo. Déjame ver. Creo que no te escucho, eso sí está raro. A ver ahora, ¿me escuchas? Ya te escucho perfectamente. Sí, no, debe tocar yo un cable que, que, ah, se, que se muteó. No, sí. lo que eh, los, eh, las obligaciones de deuda garantizada, los productos estructurales, eh, estos derivados creados, lo que tú dices, que, Efectivamente. Tenían, que tenían CMO si te podían tener credit default swaps para cubrir. Efectivamente, todo el tema de los derivados, eh, mucha gente no sabe que es algo muy nuevo es algo que recién se, se estuvo experimentando de 2000 2005 2006 hizo rica mucha gente pero vamos el sistema financiero el sistema de valores tiene, se, se crea para hacer ricas a las personas, es el sistema capitalista. Entonces, no, no tanto se critica eso, sino que el tema del riesgo no era manejado todavía. Y a partir de 2008, muchos temas de riesgo y se han estado comenzando a reglamentar, como tú mencionaste, el tema de las bancas en la sombra, que tienen riesgos más estructurales, se ha estado tratando de reglamentar mucho de estas cosas. Eh, es, es un tema que definitivamente se ha estado, se ha estado tratando de, de tratar. Incluso en, el, en, el dos, en la crisis de, del COVID ya no se vio tanto es, ese tema de, de, de riesgos con, contagiándose en el sistema financiero, sino el tema, como tú mencionas, de la gente que no sabe qué va a pasar porque todo el sistema se va a detener, el sistema productivo, el sistema de, de fábricas, y ahí es donde el gobierno en teoría tendría que intervenir y ahí es donde nacen muchos de esos temas este, de, de las intervenciones de, de, del gobierno de la FED que daban dinero, no solamente dinero. Barato, sino que también había programas de apoyo, prácticamente dinero gratuito a las familias, al menos en Estados Unidos. Entonces, sí, eh, eh, eso es un tema, como tú, como tú mencionas, de, de los riesgos, y hablando sobre, sobre lo que mencionaste del tema financiero también, eh, no, no necesariamente son lo mismo, definitivamente no son lo mismo, pero sí están estrechamente relacionados. Con eso quiero decir que este. Um, el sistema de, 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 de valores, el sistema de bonos, en cierta forma representa también el sistema del, de la economía real. Por eso quiero decir que una empresa que cotiza en la bolsa, que tenga muy buenos resultados, que, o sea, que tenga muy buena producción en el sistema real, que tenga ventas grandes, que tenga innovación, que tenga algo en lo que se haga que se crea en esto, se, se, se traduce en valores con, con precios más, más altos por así decirlo, bueno, claro, eh, una cotización más alta de valores. Eh, entonces, el, el sistema financiero no está tan desconectado del sistema real, eh, en realidad están, no son iguales, pero también están conectados en, el, en el decir que, como tú mencionaste, si, si, si la economía real, la producción está aumentando, hay un fuerte caso de productividad, este, tenemos más... más este, más dinero, efectivamente se necesita más dinero y ahí es donde el sistema financiero, eh, en el tema de, este, de tratar de capturar este, este crecimiento de dinero, eh, se, se activa ofertando liquidez, ofertando dinero. Eh, esto Es todo un tema complejo de riesgos también podríamos comenzar ¿por qué existe un banco en primer lugar y un banco existe para poder canalizar estas este, excedentes de liquidez que tienen las familias no en depósitos que usualmente son de corto plazo y distribuirlos en crédito a empresas que usualmente necesitan créditos de largo plazo de largo entonces plazo. exactamente entonces no son exactamente lo mismo pero sí están en cierta forma relacionados y, y estudiar por qué ese sistema financiero se comportó distinta, de manera distinta en 2008 y en, la, y en la crisis del covid es una forma interesante de evaluar cómo reacciona ese sistema financiero pero y, sí. y, y fíjate que, que si bien es cierto desde 2008 con todas las reglas de regulaciones de basilea iii se hizo mucho más seguro el...